Es que andaba viendo yo algunos contenidos del teléfono de Alan, bienvenido. Gracias, Martín. Y entonces ya no pude ver si había pasado o no, pero valió la pena la distracción por ver algunas fotografías. Bienvenido, gracias, muchísimas gracias. Tercera parte de Zoom. Tercera Eso parte. Está fantástico. Sí, Pati, vamos a dar un repaso hoy. Bueno, y vamos a aprender a mandar también mensajes privados, cómo chatear dentro de esta aplicación con algunos participantes. Zoom. Sí, claro. Uy, nos vamos a sacar doctorado en Zoom. Por supuesto, porque en la actualidad se está ocupando muchísimo, Pati. Entonces, muchísimo. Tenemos que aprender a manejarlo al 100%. Y esa es una cosa que me encanta. Yo te decía que me gusta muchísimo que nos hayas mostrado esto, porque gracias a poder entender cómo funciona Zoom, vamos a poder entrar, señores y señoras que me están viendo allí, a cursos, a conferencias. Cuando escuchas el webinar, no sé qué, Zoom. Bueno, hay otras opciones, pero en este caso Zoom es el más común, ¿cierto? Cierto. Entonces vamos a poder entrar a una conferencia, a un curso, a una plática. Me encanta, a una clase. Me encanta. Y además, como me preguntabas sí, me la semana mucho. pasada, Ajá. Pati, las demás aplicaciones se utilizan de manera similar. Entonces, aprendiendo a utilizar esta, vamos a identificar símbolos o algunos iconos que ya conocemos, entonces vamos a poder utilizar cualquier plataforma. Sí, a mí me encanta que se animen, ya nos diste estas herramientas, nos animemos a poder participar de las ventajas de esta parte tecnológica. Claro. Te escuchamos en el resumen. Muy bien. Entonces, ya sabemos que tenemos que entrar a Zoom para entrar a alguna reunión. La vez pasada me preguntabas que cómo entrábamos con el código de acceso y con el ID, Ah, sí, que es con el el número ID. de identificación Ajá. personal, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a hacer. Entramos a Zoom y en la página principal vamos a encontrar un simbolito de más A que ver, dice vamos. entrar. Entonces, vamos a tocar ahí. De hecho, aquí aparece ya en pantalla. Tocamos y nos pide que ingresemos el número de identificación personal, el ID. Eso nos lo da nuestro contacto o la persona que nos está invitando a esta conferencia. Lo ingresamos, ¿Sí? enciende el botón de color azul, tocamos en entrar y luego nos pide el código de acceso, que es como la llavecita para poder entrar a esta sala de conferencias, ¿de acuerdo? Okay. La ingresamos y vamos a tocar en continuar. De hecho, ahí tenemos la ventanita. Recuerden que por seguridad no aparece lo que vamos escribiendo. Vamos a ver puntitos porque es una contraseña. Entonces, eso es bien importante. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, eso aquí y en el mail y en todo. Puede parecer una observación muy obvia para quien lo conoce, pero si yo por primera vez le entro y empiezo a marcar y veo puntitos, puedo enloquecer. Exacto. Pero es normal, no se Es preocupe, normal. Es normal. Después, mira, entramos a esta página que es una vista previa y dice entrar con video. Seleccionamos esa opción para que los demás participantes nos puedan ver. Una vez que estemos ahí, recordemos que el anfitrión nos va a mantener en una sala de espera hasta que nos dé acceso. Una vez que hayamos entrado a esta reunión, nos pide conectar nuestro audio. Aparece este mensaje que dice marcar utilizando internet. Entonces, seleccionamos esa opción. Picamos ahí. Picamos ahí para que nos escuchen. Si por alguna cuestión se nos olvida, Pati, o no lo hacemos o le damos cancelar, no pasa nada. ¿De acuerdo? Después lo podemos hacer. Una vez que ya entramos a la conferencia, recordemos que tocando la pantalla aparece el menú y en la parte inferior izquierda va a aparecer un simbolito que tiene como unos auriculares y una flechita verde. Lo tocamos y nos vuelve a aparecer ese mensaje para conectarnos a Zoom. Si lo hicimos desde un principio correctamente, bueno, ya nos aparece el microfonito que tenemos en pantalla y observamos ahorita que tiene una diagonal, tanto el video como el audio. Eso quiere decir que nadie me escucha, ni me escuchan, ni me pueden ver. Yo únicamente tocando el microfonito o la cámara, activo o lo desactivo, ¿de acuerdo? Vamos a detener un momentito ahí el video, por favor. Ajá, a ver, sí, porque entonces el micrófono con una diagonal. Sí. Quiere decir que está apagado, vaya. Está apagado, no me escuchan. No me oyen. Ajá. Nada, ¿de acuerdo? Y si la cámara está con una diagonal, está apagado. Pero nada más le pico y se prende. Exacto. Y se prende. Y se prende. Ajá, que eso con mi libertad. Quiero que me escuchen. A veces te piden que lo cierres porque se está viciando o porque hay mucho ruido. Claro. Lo apago y cuando voy a hablar, lo abro.
Exacto. Perfecto. Ahí lo tenemos en pantalla. Tiene las dos diagonales. Ajá. Y aparece mi fotografía, la fotografía de la otra persona. Ah, ya lo vi, claro. Ajá. No nos vemos y tampoco nos escuchamos, como dices, ¿no? Entonces nada más lo activamos, tocamos, se quita la diagonal y eso quiere decir que ya puedo interactuar con los otros participantes. Exacto. ¿Sí? Me encanta luego cuando estás... Y todos te hacen así de... Que todos te hacen, por favor. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, seguimos. Muy bien, vamos a detener un momentito ya el video. Y en el menú que teníamos, del lado derecho hasta abajo, dice más. Si yo toco en más, aparece esta ventana. Me da más opciones para poder utilizar. Hay una opción que dice chat o chatear, que aquí en el dispositivo aparece hasta arriba. La voy a tocar y entonces me abre una conversación con todos los participantes, una nueva ventana. Y yo puedo escribir hola, les puedo escribir a todos hola, toco en el botón de enviar, se envía este mensaje y todos los participantes lo pueden leer. ¿Qué pasa, Pati, si yo quiero interactuar únicamente contigo o con alguien en específico? Bueno, arriba de donde tengo el campo para escribir, hay una... dice enviar a... Vamos a detener un momentito ahí el video, por favor. Dice enviar a... Y decía a todos. Eso quiere decir que todos lo pueden ver. Todos van a ver. Ajá. Si yo toco en donde dice todos, me abre una ventana nueva con los nombres de los participantes. Entonces, yo únicamente voy a tocar el nombre, aquí la tenemos, de la persona con la que yo quiero chatear, lo selecciono y vamos a ver qué aparece en la siguiente pantalla. Ya no dice a todos, vamos a detener tantito el video ahí, ahora dice enviar a Alan Calvo, exclusivamente a esa persona. Entonces, yo puedo escribir el mensaje, continuamos con el video, escribo el mensaje, lo envío y una vez que ya sube al chat... Observemos, volvemos a detener tantito la pantalla. Me encanta, me encanta. Y dice, en privado, Pati. Ahí dice, tengo una pregunta. Ajá. ¿Ya viste? Entonces ya no aparece a todos. Dice, en privado. Entonces, esta persona nada más me va a leer. Ok. Ella tiene que hacer exactamente lo mismo, porque si ella me contesta, todos pueden leer esa respuesta. Entonces, ella tiene que activar el mensaje privado de la misma manera. Ajá. Para que solamente estemos conversando él y yo en este chat. Fíjate, ahorita que estaba tratando de seguir con mi teléfono, a veces la marca del teléfono, a veces el año del teléfono, a veces si actualizaste o no actualizaste, te dan diferentes señales. Pero digamos, el micrófono, por decir, el icono siempre será el mismo. Sí. Micrófono igual a sonido. Pantallita igual a foto, a imagen. Camarita, exacto. Ajá, camarita. Oh. A lo que voy es a que si su celular de momento dice, no, es que el icono está a veces están arriba, a veces están de lado. ¿Eso no altera lo que tú me estás informando? No. No, y es lo que comentábamos al inicio, ¿no? De los programas, cuando empezó la sección, que tenemos que aprender a leer y identificar estos simbolitos, porque sí, dependiendo de la marca del teléfono, cada teléfono es distinto. Claro. Pero son símbolos universales. Entonces tenemos que aprender a identificarlos. Y es lo que estamos haciendo, creando una conciencia, como me decías hace 8 días, creando una lógica, ¿no? Exacto. Para poder identificar estos símbolos y decir, ya sé que este micrófono. Se refiere al sonido, ¿no? O la camarita de video, como las que tenemos en el foro, son para hacer una videollamada, ¿no? O es de video. Y la camarita que tiene el objetivo o el lente es para tomar una fotografía. Entonces, así es como vamos identificando nosotros estos símbolos en el teléfono y podemos hacer uso de él en cualquier dispositivo. Sí, porque algunas personas me decían, oye, pero es que el mío, ¿sí será, no será? Sí, usted aviéntese. Usted aviéntese, que de eso se trata aquí también, ¿no? Claro. No le sé, pues ya, y dice Alan que le pico y que siempre habrá cómo regresar. Siempre pues, está la flechita bien. O cancelar. O cancelar, pues yo le entro, ¿no? Sí. Pero ya con menos temor que al principio. Así ¿Qué otras cosas nos recordarías de Zoom?
Básicamente esto, okay. Fíjate que ahorita mencionando lo de la diferencia de los dispositivos, hay equipos en los que te permite cambiar el fondo virtual, que algunas personas me llegaron a preguntar en redes o en el programa, ¿cómo lo cambiamos? Para el sistema operativo Android no se puede, todavía no está habilitada esta opción. Para el sistema operativo iOS sí se puede. Okay. Y es en el mismo menú, en donde yo toco en donde dice más y aparece fondo virtual. Toco en esa opción y bueno, ahí está, ahí abre la ventana y me da... ¡Ay, Alan! Te fuiste al espacio. Al espacio, Pati. Claro. En el sistema iOS. iOS, exacto. En ese sí hay. En ese sí hay. En el otro todavía no. Todavía no está disponible. Pero ves lo que le decía, puedes o no, dependiendo de la marca, hacer unas cositas, otras menos, pero la esencia es la misma. Pero es la misma, exacto. Es exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, nada, nos vamos identificando esos simbolitos, Pati. Y ahí que estás, ahí no estabas coqueteando. Ahí estaba, claro, a la cámara, le estaba haciendo ojitos. Ojitos, exacto. A ver, unos ojitos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Alan? ¿Qué más podemos comentar? Pues con esto vamos a cerrar la parte de Zoom. Tenemos una llamada, sí. Sí, y vamos a la llamada del público. Vamos a cerrar con esto. Son las herramientas básicas para poder utilizar esta plataforma. Y estoy seguro que con ello van a poder ingresar a cualquier conferencia, clase, es lo que decíamos, ¿no? Sí, cuando el webinar, es que hay varios términos, conferencia, webinar, otros hasta le dicen el meeting. Sí. Y usted apúntese y métase, y se puede. Exacto. Conociendo, ¿usted quiere ver eso? Dígale que sí y ya verá. Ya verá qué buena experiencia. Nos vamos con la pregunta a la señorita Gabriela Camargo, que nos está, creo que nos está viendo desde la Ciudad de México. ¿Sí es así, Gabriela? Así es, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tu presencia. La pregunta para Alan, ¿cuál es? Te escucha con atención. Antes que todo, muchas gracias por la atención y por el programa, me parece que tiene secciones muy interesantes. Muchas gracias, muy amable. En particular, quería preguntarle sobre la memoria. Hizo varios programas al respecto, pero creo que este punto no lo tocó. Quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando en algún dispositivo se daña el teléfono o se quiere mandar a reparar por lo mismo que se dañó la pantalla, hubo algún problema? Con toda la información, ¿cómo se puede respaldar, cómo se puede accesar? O en el caso que el teléfono no quiere encender, ¿qué se puede hacer? Si uno trata de encenderlo, ya no se activa el icono, ya no enciende. Sí, está muerto. ¿Cómo puede uno respaldar esa información? Y en el caso de mandarlo a reparar, ¿se borra esa información? ¿Puede hacerse mal uso de esa información al quedar ahí en la memoria interna? ¿Cómo se puede rescatar o cómo se puede... pasar esa información o los datos, fotografías o la información que se tenga, cómo se puede recuperar esa información? Ok, muchísimas gracias. Le mando un saludo ahora mismo. Responde Alan. Muchísimas gracias, por favor, Alan. Qué difícil, a ver. Qué interesante pregunta, Pati. Y es algo que nos sucede a todos. Y por eso hemos tocado algunos programas respecto al respaldo de nuestra información, que es muy importante. Y en los próximos programas vamos a tocar lo de la nube, cómo respaldar ahí. Ahora, cuando un teléfono se daña, tiene algún daño físico, por ejemplo, que en la pantalla a lo mejor ya no responde o dice ya no prende el teléfono, lo que tenemos que hacer es conectarlo a nuestra computadora. Tenemos el cable que lo carga, que tiene un adaptadorcito que se quita. El adaptador para corriente. Exacto. Se lo quitas y tiene una entrada USB. La conectas a tu computadora. Entonces, tu máquina tiene que reconocer este dispositivo como un sistema de almacenamiento, como si fuera una USB o algún disco duro o algún disco externo. Lo tiene que reconocer de esta manera. Entonces, va a abrir una ventanita en pantalla que dice, conectaste, por ejemplo, el teléfono de Alan, ¿no? A la computadora. Abrir, no sé, le tocas en abrir, pulsas en abrir y abre todas las carpetas que tú tienes. Entonces, tú puedes acceder a la información de tu dispositivo
por medio de estas carpetas. Tienes que ir una por una para ver fotografías o algunos archivos, pero de esta manera lo puedes recuperar. Ojo, solamente si la tarjeta lógica o la memoria no se dañó, porque a veces se nos moja, se cae al agua el teléfono, ¿no? Entonces, si se crea por ahí un cortocircuito, entonces ya no se puede recuperar. Okay. Entonces hay que ver qué tipo de daño tiene este celular para recuperar de esta manera la información. Y ya veremos también cómo almacenar en la nube todos estos archivos para que no ocurra esto. O si ocurre, bueno, obtener cómo recuperarla. Irlos haciendo periódicamente. Sí. A lo mejor a final de mes hago una descarga, a lo mejor. Digo, va uno aprendiendo, ¿verdad? Claro. Ya ves que ya me voy a parar, ¿verdad? ¿Pati? Ya ves que ya me voy, porque también hoy vengo insoportable. Alan, nos vemos el próximo domingo. ¿Con qué tema? Vamos a aprender justamente a guardar en la nube nuestra información. Híjole, muy bien, muy bien.